Hola, soy el Dr. Nico Soto y este es tu canal de Medicina Integrativa. Recuerda que nuestro sistema de defensas es el caballo de batalla que te protege de virus, bacterias y otros bichitos. Pero al igual que cualquier soldado, necesita combustible para batallar. Y hoy te voy a enseñar 10 tips para potenciar tu defensa en el invierno y prevenir que te enfermes. Tip número 1. Aumenta tu consumo de vitamina C, no a través de tanta pastilla, sino que consumiendo las frutas del invierno, la piña, la naranja o el kiwi. Tip número 2. Aumenta el consumo de fibra. Recuerda que el 70% del sistema inmune está en el intestino y este interacciona con la flora bacteriana que a la vez se alimenta de fibra, así que come legumbres y come hojas verdes. Tip número 3. Suplementate con vitamina D3 y con vitamina B12. La vitamina D es la que se produce al momento de exponerse al sol y de eso yo ya te lo enseñé en los videos anteriores. Y la vitamina B12 está el 50% de la población deficiente y estas dos ayudan a que tu sistema de defensas esté en buen estado. Tip número 4. Agrega antibióticos y antivirales, pero naturales. ¿Como cuáles? Como la miel, el jengibre, el ajo, la cebolla, la cúrcuma y la pimienta. Tip número 5. Sigue moviéndote. Yo sé que en el invierno es como medio fome y nos da muchas ganas porque está oscuro, pero sabemos que la actividad física mantiene tu energía en buen nivel, al igual que tus defensas. Tip número 6. Duerme bien. ¿Y cómo lo vas a hacer? Viendo mi video sobre buen dormir. Tip número 7. Minimiza el consumo de carnes procesadas, carbohidratos refinados como el pan o el azúcar y los lácteos. Sabemos que más que aportar, generan algo que se llama inflamación crónica. En vez de que tu hígado y tus defensas estén preocupadas de protegerte, estás tratando de eliminar estas cosas que tú estás comiendo. Tip número 8. Mantén el calor corporal. ¿Y cómo lo vas a hacer? Abrigándote las manos y los pies con lana, ya que otras fibras, como la fibra sintética, disipan el calor que genera tu cuerpo. Tip número 9. Vacúnate según la normativa de tu país o si es que estás dentro de los grupos de riesgo, como ser una persona de la tercera edad, estar embarazada o tener diabetes. Tip número 10. Anda al médico. Es mejor prevenir o tratar un simple resfriado que este progrese hacia una bronquitis y una neumonía. Sígueme en las redes sociales y coméntame abajo. Tu opinión es muy importante. Nos vemos en el siguiente video.